Su gran prosperidad decidió la autoridad de Villa Tripas de arriba, que viva el alcalde, viva, erigir un monumento, un auténtico portento, que a los de abajo asombrara, una escultura bien cara, como dijo el pregonero, que costara su dinero, pues de mármol alabastro de nuestro rico catastro la montara un escultor en plena Plaza Mayor. Y terminaba el pregón: será una gran erección. Se gastó mucha saliva en Villa Tripas de arriba. La gente andaba tan fatua con la cosa de la estatua, y había gran emoción cuando la inauguración. La alcaldesa con premura corrió el velo a la escultura, y apareció ante la villa la supuesta maravilla, saliendo de entre las aguas sin siquiera unas enaguas, toda desnudita, una Venus Afrodita. La erección no estuvo mal, satisfizo al personal. Tenía el pueblo de al lado el ánimo muy picado, y ahí habló. Una serie de gastos que no se han metido en el presupuesto, como si no los tuviéramos que pagar. ¿Saben a cuánto ascienden esos gastos? 8.339.470 euros. Esos gastos son facturas que tienen en el cajón, facturas de proveedores, de contratistas, de mercantiles, de empresarios, de gente que no cobra, que va por Orihuela quejándose de que no cobra. Pero es que además tienen muy difícil cobrar, porque esas facturas en el 90% de los casos no las pagan, porque como han hecho el gasto sin autorización, como han hecho el gasto sin que estuviera en el presupuesto, como han hecho el gasto dando a dedo los servicios de intervención y secretaría no los quieren firmar, y ahora, como resulta que ha pasado lo que ha pasado, nadie quiere firmar las facturas, los concejales no quieren saber nada, todo el mundo se expulsa el problema, la gente de la calle no está cobrando, y entonces la única solución es que vayan a los juzgados a cobrar. Y en estos momentos, el Ayuntamiento de Orihuela, entre unas cosas y otras, malas amenazas que pueda tener de multa por los amaños que han hecho en la contrata de las basuras, el Ayuntamiento de Orihuela puede encontrarse en el año 2011 con deudas de más, ocultas, de más de 20 millones de euros. Su gran prosperidad decidió la autoridad de Villa Tripas de arriba, que viva el alcalde, viva, erigir un monumento, un auténtico portento, que a los de abajo asombrara, una escultura bien cara, como dijo el pregonero, que costara su dinero, pues de mármol alabastro de nuestro rico catastro la montara un escultor en plena Plaza Mayor. Y terminaba el pregón: será una gran erección. Se gastó mucha saliva en Villa Tripas de arriba. La...
La gente andaba tan fatua con la cosa de la estatua y había gran emoción cuando la inauguración. La alcaldesa con premura corre el velo a la escultura y apareció ante la villa la supuesta maravilla, saliendo de entre las aguas sin siquiera unas enaguas, toda desnudita, una Venus Afrodita. La erección no estuvo mal, satisfizo al personal. Tenía el pueblo de al lado el ánimo muy picado, y ahí habló el señor alcalde: erigiremos de balde en Villa Tripal de Abajo. Se suple con desparpajo por parte del vecindario la falta de monetario. Vecinos de este lugar, hay que vencer o ganar. ¿Estáis dispuestos a todo por sacudiros el lodo de esa Venus Afro? Leches, alcalde, lo que nos eches, respondió la población con una gran ovación. Cogieron a la Jacinta, la moza de mejor pinta, y en la misma plazoleta la pusieron en porreta y la echaron al pilón sin mayor vacilación. Roberto Pertegal, que es miembro de la ejecutiva local del Partido Popular, además es familiar de la concejal delegada de Cultura, concejal que, por cierto, está en la Junta de Gobierno de este ayuntamiento. Este señor formaba parte del Comité Electoral del Partido Popular en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, fue secretario de Área de Participación Ciudadana para las elecciones generales del 2008. El Partido Popular lo sitúa en su comité electoral como miembro de la campaña para el área de Orihuela, barrios y distritos. Este señor formaba parte de la lista a las elecciones del 2007 en el puesto número 17, por lo que en total esta empresa se va a llevar de las arcas municipales pues unos 210.000 euros en aproximadamente un año. Toda la documentación, nos encontramos que todas estas adjudicaciones, como digo, que suman en total en torno a los 120.000 euros, han sido adjudicadas cada una de esas pequeñas fracciones a dedo a una misma empresa que se llama Cauce Proyectos y Obras, sociedad anónima, y que tiene su sede social en Almoradí, y que curiosamente, desde que estos chavalillos de Mónica Lorente han llegado al equipo de gobierno, está siendo beneficiada en multitud de proyectos de forma muy curiosa. Y recuerde, estas fiestas regale chorizos El Mañaco, los chorizos más populares y caros del mundo.